Pokémon, Pokémon, Pokémon Go Battle. Hay cambios en el servidor, con más rangos que alcanzar, Estoy aquí, no sin temor, preparado para luchar. Tengo claro que será complicado ser el mejor. Rango leyenda de alcanzar y tener récord. Muy duro el camino para cruzar el panteón. Muy duro el camino, con paciencia es de entrenar. Pokémon Go Battle League. Combatir con brío. Pokémon. Vale. Decimoquinta vez esta temporada, decimoquinta vez que nos hallamos en los siguientes puntos. Y ha cambiado el layout significativamente desde ayer, sí, lo sé. Sé que ha cambiado la hostia, ya no tenemos el doble volador. Sí lo tenemos, pero es que no me convence porque siempre que llego a rozar estos puntos vuelve a bajar, todo el rato, tío. Ha cumplido su función, hemos estado subiendo desde 2100 puntos otra vez hasta 2400, 300 puntos de subida para ese equipo. Así que ahora, gracias a la mano de Jason, que nos ha recomendado este otro team. Que por cierto, veo que Sableye tiene como el demasiado grande. Espérate un segundo, voy a arreglar eso porque le veo al pobre con la cinta ahí que no puede ni sostenerla en el pecho el pobre. Dadme un segundo, por favor, que lo voy a arreglar un poco. Ahí. Vale, súbele. Y ahora le sube. Ha de ser un poquito más pequeñita incluso, porque es que Sableye es un poquito pequeño, joder. Tampoco hay que llevar una cinta como la de Groudon, ¿no? Que se le van a... No van a usar bien el tío, Le van a pesar hasta los huevos al pobre Sableye. Vale, tranquilidad. Así que lo dicho, tercer día consecutivo que no llego al quinto set. Tercer día consecutivo sin llegar al quinto set. Eso me pone de muy mala hostia, pero de qué muy mala hostia. Pero la única culpa es la mía, por querer siempre intentar hacerlo todo en directo. Y como tengo durante el día, me acuerdo y digo, joder, ahora tengo un hueco, podría, gracias por los bits, lápiz, podría coger y decir, venga, voy a hacer un set ahora que luego voy a tener difícil. Pues no, me empeño y al final no llego, porque en este caso hemos tenido que cambiar de equipo y eso ya pues me ha hecho 5 minutos de pérdida de pensar, etcétera. 1370 combates, ganados 723, 2478 de nuevo. Estamos en la puta muga todo el rato, frontera, dándome de hostias contra la frontera. Y punto pelotilla, tío. 3, 2, 1, go. A ver qué tal este equipo. No paramos de ver chanclas, no paramos de ver Sableye, de hecho. Venimos de un 4-1 con este mismo equipo. No os creáis que no lo he testeado un poco. La predicción. Nos toca contra un experto. Bastiodón. Bah, de primeras ya empezamos un poco problemático. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí le tiro el primero. Se puede ganar este match, ¿eh? Defendiéndolo, sí. Joder, tú. Que me muero. 8. Vale. Viene ya con un Rocas. Pues aquí es intentar ganarle quitando algún escudo y tal. ¿Tendrá el Grass Hole? Espero que no. ¿Cambias a...? Sí. Sí. Sí, señor. Cambio rápidamente porque es que Sableye moría, ¿eh? Sableye moría. Aquí probablemente haya, pues, un Deoxys defensa detrás, quizá. Con rayo. O igual la chancleta. Bueno, ahora viene el Bastiodon a intentar farmear. Pero lo cierto es que nosotros también le hacemos daño. Poco. Pero algo le conseguimos hacer. Mira qué bien. Épicamente empezando contra este último set. Y me gana. Claro. Vale, aquí tiene ya otro ataque.
Pero creo que es Sableye. Tiene que farmear. Por si tiene un Deoxys detrás. Tengo que farmearlo, ¿eh? ¿Y tienes un plántano? No, me creo. Sí, es que era un Grasshole completo. A ver si se defiende y le llego al rayo hielo. Vale, defiende. El rayo hielo, chicos, si llego, que creo que llego, es por 4, así que le hemos ganado. Bendito Azumarill con rayo hielo. Bendito Azumarill con rayo hielo. Vaya puto primer team para empezar. Un Torterra oscuro. Ni más ni menos que oscuro. Su puta vieja, tú. Ojito. Ojito, 52,77 win rate. ¡Fua! Ojito, chaval. Otro. Sin más. Ah, bueno, pero este no se mueve. ¡Qué bien! Me ha salido una roca. Y yo tampoco me muevo. ¡Ojo! ¡Ojo que este es una estatua! Totalmente. Gracias, Adrián. Gracias por el follow. ¡Mabua! Sí, debe ser un muro, pero real, ¿no? Nah, tío, F por el rival. Vamos a ver qué equipo tenía, solo por curiosidad. Ya son dos muros seguidos que me salen. Increíble, tío. Este no es caramuro, este es muro. Directamente caramuro no es, ¿eh? Es el muro completo. El muro de Berlín. El muro... el muro de hielo, ¿no? Nah, se va a rendir, ¿eh? Vamos a ir a básicos que acabo antes. Gracias, Solansky. Gracias por ese host, Mapoa. A ver, ¿a quién tira? ¿A quién le tira el juego? Tiene la camiseta de Meloetta, o sea que ha hecho el fest. Y tienes un Medicham. Vale, pues voy a tirar una retribución, porque es que si no... F por el rival, chicos. F por el rival. Ahora tiene a Sableye detrás también, ¿eh? Tiene el mítico Basti, Sableye, Medicham, o quizá un Victreebel oscuro también, puede ser. Tengo Discord. Sí que tengo Discord. Tengo Discord, igual que mi nombre. Ya te digo, la predict era clara, ¿eh? A ver qué tercer Pokémon es, solo por saber el puto team. Yo lo siento, pero me aprovecho del bug. Ayer me pasó lo mismo, pero a la contra. ¿Y lanzas un Victreebel o lanzas un Sableye? Vale, lanzas un Meganium. Bueno, era planta, ¿no? Era planta, tío. ¿Cómo te unes? Sale mejor que, como no tengo Discord en general del canal... Lo que tengo es... Oye, no se rinde el tío, ¿eh? O sea, no se rinde. O sea, qué persistente, macho. En fin. F. En fin. Lo digo, que como no tengo Discord del canal en sí, solo mi Discord personal, no tengo un grupo del canal, puedes unirte tanto a YouTube como a las redes que ves aquí, a Twitter, a Instagram y también en Telegram estoy. Buscando Niarrablue. Spirit Monger. Bueno, problemas. Vale, voy a tirar directamente a... Al otro, a ver si se pira. Se pira, vale. Bueno, 1 2 3 4. B.
también. 5, 6. Carantoña, ¿eh? Hay que intentar ganar el cambio de nuevo. Tres. Cuatro. Esto puede ser un rayo. ¿No? Pues he contado uno menos. Bueno, en fin, voy a intentar engañarlo. A ver si él bloquea, estaría bien, ¿eh? Estaría bastante, bastante bien. Porque llego al Carantoña. Al brillo mágico, perdón. Es que es la hostia, ¿eh? Es la hostia, tío. Tengo una suerte de pelotas. Pues te vas a tragar dos. Uno de ellos vas a escudarlo, fijo. Vale, que salga el Umbreón, por favor. Ahí estás. Perfecto. Dos. Lleva para un juego sucio. Esto es un... última baza. ¿Qué tendrá detrás? No lo sepo. Vale, sí lo sepo. Dos, tres, cuatro... Joder, que ataque. Qué rápido ataca, tío. Ataca muy rápido. Hay que intentar contenerlo para hacerle los dos juegos sucios y que Azumarill pues se cargue con un rayo hielo al bicho. Pero está jodida, ¿eh? Está jodida, tío. Ataca muy rápido el cabrón. A ver si se piensa que es un retribución y lo empieza a escudar. Vale. A ver si lo escuda. Escúdalo, es muy win condition, ¿eh? Es muy win condition, si no... San se acabó. No. Ojo que no, porque ahora me va a hacer una jugada y tal. Nada. Tropius, tío. Tropius. Sencillamente Tropius debería haber ido a por un retribución en este último... en este último ataque. Tiene ya dos, casi. Nah, es imposible. Con defenderse le vale ya. Vale. Sí, me he dado cuenta de que voy tarde contando. Venga. 2-1. Venga, a ver. Kairun. Obstagún. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, uno, dos, tres, cuatro. Estoy regalando energía, gilipollas. Ay, perdón, 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 perdón. Me he estado fijando solamente en sus ataques. Qué tonto soy, macho. Gracias, gracias por el follow. Ahora viene un ataque. Qué tonto soy, macho. Soy tontísimo, tío. Soy tontísimo, tío. Rayo hielo no me iba a quitar nada. Vale, sabemos que tiene rayo hielo. Uno, dos, tres, cuatro. Yo voy directo, ¿eh? Yo voy directo. Que vacíe el obstáculo si quiere la energía aquí. A ver si no hace como el anterior. Vale, este no lo defiende, perfecto. Ahora viene Obstagoon, ¿no? Ojalá. Sí, se ha quitado la helada de encima. Vale, le basta con un tajo umbrío igual. No, será un tajo cruzado porque el umbrío si no, no me... ¿Sí? Ah, vale, pues quiere farmear más aún. Vale. Cuidadito con el cubo de basura. Igual tiene el cubo de basura. No lo sabemos.
No lo sé. Ahora lo veremos. Si tiene el lanzamugre este. Sí que lo tiene. Sí que lo tiene. Sí que lo tiene, tío. Qué mala suerte, tío. El único puto obstagún de la liga con puto lanzamugre. Nada, es imposible. Va demasiado rápido. Para subirse el ataque. No, bomba ácida. Vale. Madre que te parió. La madre que te parió, tío. La madre que te parió, tú. Vaya equipo de mierda me están sacando, tío. Equipo de mierda, tú. Sabe que no le venzo. Sabe que no le venzo y el Azumarill va a recibir. Sabe que no, tío. Sí, le he vencido, tú. No me lo creo. No me lo puedo creer. No me lo creo. Él tampoco se lo cree. Él tampoco se lo cree, ¿eh? Le he sorprendido. Bueno, no sé. No sé si... No sé. Sí. No se lo cree. No se lo cree, pero lo he hecho. No se lo cree. Bueno, chicos, voy a estar rozando. Uf, chaval, esta sí que es una puta locura. No lo sé, tío. Yo voy a dar un burbuja más y a la mierda, ¿eh? Venga, última, tío. Me voy a quedar o ahí o no. Ese tío está golpeando el móvil con todas sus fuerzas. Yo gané rank no sé cuánto en vez de rank 1 con Azumarill y tampoco gano, ¿eh? Están buscando el hard counter, ¿eh? Es un veteran que ha ido perdiendo, ¿eh? Vale, Drifblim ni tan mal. Vale, 1, 2, 3, 4. Ya tiene una hoja. Pero mira cuánto le quito con solamente... Hay que, aquí, a que... Le venzo con el 90s a todo el equipo. Aquí hay que escudarse todo. Fíjate lo que le hago, ¿eh? Con el... Con el nieve polvo. Fíjate lo que le hago, ¿eh? Fuera. El Drifblim le venzo con tres. Con los tres Pokémon le venzo al Drifblim. ¿Qué tendrá detrás? Se pone el Drifblim. Tiene algo débil, ¿eh? Tiene algo débil a... Eso es bien, ¿eh? Porque tenemos hielo detrás también. Vale, lleva dos Hex. Venga, venga, venga. Esta se gana, hostia. Golpea. 3 Hex. 4 Hex. No va a hacer viento hielo, me da igual. Aquí hay que escudar, le queda un Pokémon, tío. Bola sombra, perfecto. Ni me debufea. Vamos, lo farmeo entero. Doble planta, bien. Bien. Muy bien, muy bien, muy bonito esto, muy bonito, ¿eh? Podemos con todos, ¿eh? Podemos con todos. A ver, cuidado con el lag, cuidado con todo, ¿eh? Yo no me fío ni una mierda de esto, ¿eh? Ni una mierda me fío. ¿Se romperá la maldición o no? ¿Se romperá o no? Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Cuidadito, que creo que aguanto un ataque, perfectamente. Y tengo ya casi casi el... Ah, un retribución estaba, ¿eh?
Lotería para un retribución, pero bueno. Venga, venga, chicos, venga, hostia. Vamos, vamos, vamos. Esto va a ser un 3-0, ¿eh? Creo que somos veteranos, tío. Mei, Mei, tío, Mei. No vas a tener que cambiar de juego, tío. No vas a tener que cambiar de juego, lo hicimos, tío. Tío, cuánto me ha costado, ¿eh? Un segundito, ¿eh? Dios, cuánto tiempo esperando esta mierda, tío. Este tío tiene Twitch Prime, maboa. No me creo. No me creo, Poké. Poké Adri. No me creo, tío. Poké Adri se ha suscrito. No te creo, tío. No te tenías por qué suscribir, tío. No te tenías por qué suscribir. Era un buen momento, era un buen momento, tío. Cago en la madre que me parió, tío. No me puedo creer esta mierda, tío. No me puedo creer esta mierda. Esto ha sido casi como llegar a la leyenda, tío. Lo que cuesta, ¿eh? Madre mía. Superada la barrera de mierda, tío. En fin. Basura para el body. Eso le pasó también a Adri. Pero bueno, si te sirve de consuelo, mirad mi stream. Chicos. Gracias, el polo. A ver, esto necesita un... Jason, Jason, tío, sal, Jason, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, Jason, sal del chat, tío, léelo, coño, que estará en silencio el tío. Agradecimientos especiales a Jason porque ha hecho que cambie de equipo y que funcione. Dos veces seguidas. Dos veces seguidas. Sí. La verdad que sí, tío. Doble brazaco doble. Ya tocaba aunque no cambiaras de equipo. Estaba difícil, ¿eh? Estaba 3 días. 3 días total mes. Totalmente de Hard Counter, tío. También, Solansky, también. Has venido tú. Por cierto, hay que cambiar esto. 2517 puntos. Bueno, es el inicio de mi vuelta al sprint. Vuelta al sprint de leyenda, ¿no? Madre mía. Lo que me ha costado. No es ni normal, ¿eh? Me he sentido tentado de usar ese team. ¿También me vas a copiar?
En fin, chicos, que aquí no está Jason, parece. Está en mute, me tiene muteado. Él es muy cabrón. Pero bueno, tío. Cuando lo veas en YouTube, gracias por aguantarme, por aguantar mis insultos, mis movidas. Cuando realmente lo que quiero decirte es que te quiero mucho, cabrón. Gracias por ayudar, echar un cable. Gracias a todos, gracias a Solansky también, gracias a May por estar ahí todos los días. Que sí, que se sube, que no sé qué, que tal, pam, pam. Gracias a King, gracias a Lapis, gracias a Miku, gracias a todos los que os pasáis, a Pokeadri también por esa sub. Gracias a Sam. Gracias a Javier, que acaba de seguirme. Y nada, chicos. Gracias al Dair, gracias a Kasik, que está en todas, a Kasik tiene una mención especial, porque está en YouTube, en Twitch, está en todas partes, me da apoyo a todos los vídeos, absolutamente a todos, gracias a Guillem, gracias a todos los malditos mods que estáis ahí detrás, siempre, Aitor, Guillem, Jesse, estáis siempre ahí, por lo menos dejándoos ver, gracias, muchísimas gracias de verdad, gracias a Miguel Ángel también, aunque no esté aquí, otro brazaco doble, madre que os parió otro. Gracias, Gonza. En fin, chicos, que ya está. Que ya está. Es la vez que más me ha costado subir a un rango, yo creo. Bueno, en temporada 6 también me costó subir a veterano, que es lo máximo que conseguí. Pero, ¿cuánto queda? Queda 40 días. Estamos a 40 días de subir 500 puntos. ¿Lo conseguiremos? No lo sé. No lo sé. Pero se puede. 1000 combates nos quedan. 1000 combates que liberar aproximadamente. Queda una noche de combates, la de agosto. 100 combates. Y ahí, ya sabéis, la última vez subimos no sé cuántos rangos. Y... o sea, la primera vez y la última vez, pues bajé 150 puntos. Que por eso estoy tan lejos. Pero bueno, ya estoy haciendo todo. Que sepáis que me estoy currando mucho la XL, Premier, Ultra. Estoy haciendo todos los días kilómetros y kilómetros para conseguir caramelos XL a pata. Estoy intentando sacar todos los XL, me va a costar un huevazo, pero lo voy a intentar antes de que acabe la temporada. Porque la última semana, la de los combates, puedes usar cualquier liga. No va a estar la Premier, pero van a estar la Ultra normal. O sea, la ultra abierta, la super, que es la de ahora, y la master. En master también estoy intentando sacar un equipo que me gusta. Debo canción y lo haremos mañana. Así que nada, chicos. Gracias a todos. Dejamos el episodio por hoy de YouTube. Y pues esperemos que todo siga subiendo. Me queda una semana aquí de combates. Después me ausentaré 5 o 10 días. Pero seguiréis teniendo vídeo, espero, ¿vale? Nos vemos mañana, gracias a todos de nuevo, de verdad, que sois alucinantes porque esto es muy difícil y... Este tío tiene Twitch Prime, my boy. Lapis. Gracias, Lapis, de verdad, gracias. A Kasik Records /baja se ha suscrito. Pues casi cierro, gracias. Se merece a Kasik la sub, se la merece. Se la merece, de verdad. Se la merece. Mil gracias a Kasik. Porque, por cierto, a Kasik también tiene canal. Si no lo sabéis, tiene canal. Se está alargando esto, pero bueno, tiene canal. Y también hace loques y hace cosas interesantes. Y por eso le conocí, entre otras cosas. Así que debéis chequear su canal y por lo menos darle esa sub, que es gratuita. Y bueno, chicos, no me alargo más. Nos vemos mañana con más en camino hacia veterano, hacia experto. Pero bueno. Tranquilamente. Venga, chicos. Chao. Hasta la malditamente proximity.